Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Wild Store Aquarium Mascotas. En esta ocasión vamos a limpiar esta pecera y vamos a hacerla salobre a petición de uno de nuestros suscriptores. Así que comencemos. Bueno, para empezar vamos a retirar el agua y los sedimentos y suciedad que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar nuestro sifón casero, que funciona muy bien. Vaciamos un poco nuestra pecera. Vamos a aprovechar para darle una limpiada, para quitar todo el sarro que tenemos aquí. Mientras que el agua se nos está acondicionando, el agua que vamos a utilizar. Y para empezar a resolver dudas, pues empecemos con la salinidad. La salinidad para los peces de agua salobre o peces de estuario es, obviamente, pues es más baja que la de una pecera marina. Hay que recordar que estos peces suelen vivir generalmente en las desembocaduras del río, que es donde se une el río con el mar, y en la naturaleza estos peces están acostumbrados a vivir en condiciones muy variables en cuanto a la salinidad del agua, ya que algunos días puede estar más salada, otros días menos salada y más. Entonces, eso es en la naturaleza, pero aquí en cautiverio pues debemos de mantener un poco más estables estos parámetros para evitar problemas graves a nuestros peces. La mayoría de nuestros peces de agua salobre, desafortunadamente, en el comercio o con algunos comercios que aún no saben muy bien de estos peces, llegan a tenerlos en agua dulce. Esto es un gran error, ya que pues el pez no se desarrolla como se debería desarrollar. Sin embargo, también hay que tener muy bien en cuenta que muchas de las especies de los peces de agua salobre, cuando son juveniles o cuando son crías, viven en aguas más dulces, y cuando estos van creciendo pasan a ser un poco más salados, como es el caso de los escatófagos y de los monodáctilos. Ellos pueden tolerar las dos aguas muy bien, pero cuando son adultos, entre más saladita esté el agua, e incluso los podemos meter en aguas completamente marinas, se van a desarrollar mejor que en una pecera de agua salobre. ¿Qué otros peces podemos mantener en agua salobre? Bueno, pues tenemos varios, como son el pez piedra o pez sapo, que le llaman. Tenemos los medios peces, tenemos los pez pipa, tenemos los puffer. Aquí entran varios tipos de puffer que podemos mantener, pero los más comerciales son el puffer negroviridis o pez globo de puntos, que así les llegan a llamar. También tenemos morenas, tenemos también lo que son los gobios avispa o los gobios abeja, esos también son de agua salobre. Pues bueno, ya casi estamos por terminar aquí la limpieza, ya nada más es darle los últimos detalles y sacar todo lo más que podamos de la basura que tenemos. Oh, miren, ahí tenemos una cosita todavía vivo.
Y como les decía, pues hay varios tipos de peces que se pueden mantener en agua salobre. Otra cosa importante es saber utilizar muy bien el sustrato. La mayoría de peces de agua salobre van a estar más cómodos en sustratos blandos, que son las arenas, ya puede ser como esta, que es la grava de oro, el grano de oro, o puede ser también la arena blanca, la sílica, o la de salice, que también se le conoce de ese nombre. Esos son los mejores sustratos que pueden mantener ustedes para sus peces de agua salobre. Algunos de estos peces, y la gran mayoría, todos son carnívoros, se van a alimentar de otros peces más pequeños, y al utilizar agua salobre pues casi no podemos utilizar lo que son las plantas. Entonces la mayoría de las plantas en agua salobre quedan descartadas, ya que no son muy recomendables porque se queman y se hacen feas con la salinidad, y a esto hay que sumarle que la mayoría de los peces pues, se las comen. Entonces las plantas están prácticamente descartadas, salvo unas que otras se pueden utilizar. Y pues ya estamos por acabar, y ahora sí vamos a hablar un poco más de lo importante, que es qué tipo de sal utilizar y cuánto debemos utilizar. Miren, aquí tenemos una cocil. Estos generalmente los ocupamos de alimento para otros peces, pero también a veces llegan a ser buenos porque llegan a tener crías como este, bueno, esta, que es una hembra, miren, que tiene ahí su huevera. Y pues hay que cambiarla de lugar, porque al ser de agua dulce, en agua salobre o salada se nos va a morir. Entonces vamos a ponerla de este lado, que de hecho ya no tardan en reventar. Ahí miren, ahí pueden ver que incluso hasta se acercó con una gambita. Y también tenemos una gamba de este lado, la gamba. Pues esperemos que ahí, al menos que ahí críe. Este es un hidrómetro, este nos sirve para medir la salinidad. Aquí podemos ver que se ven los números. Para las de agua salobre lo tenemos de 1.17 a 1.20 como máximo. Ya para acuarios marinos es de 1.20 hasta 1.25. Bueno, esta es la salinidad que vamos a ocupar, y este necesitamos ocupar para lo que son y para mantener la salinidad correcta de nuestra pecera. Bueno, ahora para rellenarla ya tenemos aquí la medida de la sal que vamos a utilizar. Vamos a ocupar una red de hoyos finos, pero no tan pequeños ni tan grandes. En un bote o con nuestra agua ya preparada con acondicionador, ya puede ser anticloro, Nutri-Estrés o demás, vamos a agregar un poco de sal en nuestra red y vamos a disolverla. ¿Cómo la vamos a disolver? Pues vamos a introducirla y vamos a mantenerla así. Entonces de esta forma se va a empezar a disolver. Es un poco tardado, sí, pero es una forma de disolverla. Otra forma de disolverla es meterla en un recipiente y pues estarla meneando. Para posteriormente vaciar el agua y pues prácticamente se nos va a ir ya la sal diluida. La otra pues es estar, la podemos hacer así. Ahora sí que aquí nada más es cosa de que ustedes se las ingenien para diluirla. Obviamente esta sal, entre más corriente le caiga, pues más se va a empezar a diluir. Bueno, como pueden ver, ya echamos una parte de nuestra agua y estamos disolviendo ahorita la demás. Estamos preparándola ya nada más para mostrarles pues prácticamente la culminación, cómo va a quedar esta ya terminada con algunos adornos. Y algo muy importante que se me había olvidado decirles y estaba a punto de olvidarme, es de que, como les había comentado, la mayoría de los peces de agua salobre vienen aclimatados a agua dulce. Entonces tampoco es muy recomendable
introducirlos directamente a un agua ya salobre con las características que ya había mencionado, que es la salinidad correcta y demás cosas. ¿Por qué? Porque ocasionaremos un estrés grande al pez y una mala aclimatación, y en lugar de ayudarlo, pues podemos matarlo con el cambio brusco de salinidad de agua dulce a salada. Entonces, si su agua, cuando la preparen, no queda muy salada, no se preocupen. Es bueno, ya que esto nos va a ayudar a hacer una aclimatación más lenta y que nuestro pez nos dure, para que cuando ya la tengamos realmente en la salinidad deseada, ya no tengamos ningún problema con nuestros peces. Ya está instalada. En este caso estamos utilizando un filtro de esponja para generar mayor bacteria, y vamos a utilizar también un filtro de cascada, pero primero vamos a dejarla trabajar 15 días así para que pueda generar la bacteria suficiente. Utilizamos nuevamente la piedra de tezontle que ya teníamos, esta pues ya contenía un poco de bacteria, entonces pues también nos va a ayudar, y de momento vamos a dejarla así. Obviamente esto se va a aclarar con el tiempo. Y pues ahora sí es todo, espero y les guste, les haya servido, en especial a nuestro amigo que nos preguntó sobre este tema. Espero haber aclarado algunas de las dudas, que les ayude. Y pues si tienen más dudas o surgen algunas otras dudas, pues ya saben, déjenlo en los comentarios. Y no olviden apoyarme suscribiéndose, denle like para poder seguir viendo más videos. Y cualquier video que quieran que hagamos o algo, pues díganmelo y adelante. Con todo gusto lo vamos a realizar. Eso sería todo, amigos. Y pues buenas tardes, noches o días tengan. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta la vista.